Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy toca reciclaje y vamos a reciclar unos listones de un palé y malla de gallinero. Os traigo este marco de estilo rústico. Me inspiré en una imagen que vi en Pinterest y me pareció ideal para lo que yo andaba buscando. Así es que si queréis ver cómo lo he hecho, acompañadme a ver el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son listones de madera de palé, malla de gallinero, cola blanca, tinte para madera, brocha y grapadora. Para empezar a formar nuestro marco vamos a necesitar 4 piezas de madera. Yo ya las tengo cortadas y lijadas. Hay que lijarlas porque la madera de palé viene con muchísimas astillas y nos podemos hacer daño. Bueno, las medidas de los listones depende de lo grande que queráis vuestro marco. Yo he cortado 2 de 47 centímetros y otras 2 de 29 centímetros. Y ahora vamos a empezar a montar el marco. Lo primero que tenemos que hacer es escoger qué lado de la madera queremos que sea la que se vea, la que sea el frontal de nuestro marco. Una vez ya lo tenemos claro, yo lo voy a poner así. Voy a unir estos lados así. Podríais también hacerlo en inglete, cortando un ángulo de 45 grados y lo podríais colocar. Pero bueno, yo como lo quiero muy rústico, lo voy a poner así, de una manera muy sencilla. Y vamos a empezar a ponerle cola aquí para pegarlo y lo graparemos. Bueno, pues vamos a empezar y lo vamos a hacer por la parte de detrás. Así es que vamos a girar todas las maderas. Y comenzamos. Una vez ya lo tenemos grapado, ¿veis aquí cómo quedan las grapas? Bueno, pues vamos a empezar a teñir la madera. Y yo he escogido este tinte color roble. Pues vamos a empezar. Vamos a poner una base para no manchar nuestra mesa y con una brocha vamos a empezar a aplicarla. Lo aplicaremos por toda la madera y lo dejaremos secar. Una vez ya se nos ha secado el tinte, vamos a cortar un pedazo de malla de gallinero, dejándole un sobrante para poderlo grapar a nuestro marco. Y vamos a empezar por aquí. Lo colocamos. Ya le he puesto la grapa y ahora vamos a seguir por la parte de abajo. Tensamos un poquito la malla y le ponemos la siguiente grapa. Y así vamos a ir haciendo estas esquinas de aquí y desde el centro hacia aquí tensando la malla. Una vez ya tengo el marco así, así es como me ha quedado con la malla. Por detrás os tiene que quedar así. Y ahora ya voy a ponerle, yo voy a colgarle esta cuchara de madera, que es un regalo que le hicieron a mi marido, y voy a colocarlo ahí. Como esto también es madera, también lo voy a fijar con grapas. Vamos. Vamos a darle la vuelta y vamos a colocarla en su sitio y lo grapamos.
Pues así es como queda el marco de estilo rústico, todo con material reciclado. Y si os ha gustado como a mí, regalarme pulgarcito arriba, suscribiros al canal y darle a la campanita, así no os perderéis ninguno de los vídeos que yo subo. Pues nada más, hasta el próximo vídeo y muchísimos besitos.